capturan energía. Abajo, a la derecha, donde está el avión, es el aeropuerto de Bariloche. Más arriba, el punto rojo, es Inahuapi, un barrio cercano a Bariloche. Y arriba de todo, a la derecha, está el río Limay. El caso comienza... lo primero del caso fue cuando... desde Neuquén a Bariloche venía un avión de Gendarmería Argentina que venía detrás del avión de Argentina, y a eso de las 20.05 ven pasar una esfera por debajo del avión de Gendarmería que venía hacia Bariloche. Cuando a las 20.15, es decir, 10 minutos después, se corta toda la luz en la zona, en la ciudad de Bariloche y demás, y vecinos de Inahuapi observan ese objeto que estaba sobre el cielo de Bariloche. Ahora sí, la siguiente. Y ahora vamos a comenzar a describir rápidamente cómo fue el caso. Este es el esquema de la zona. Lo que está en verde va a ser todo el... Muchos de ustedes que puedan seguir la temática saben que hubo un caso referencial que fue en Estados Unidos, el caso Roswell en 1947, y que a partir de ahí pareciera que en todo el mundo se empezó a ver ovnis. En Argentina, que es donde nos vamos a situar hoy, el fenómeno tiene también mucha antigüedad, y aquí han habido casos muy importantes en provincias que realmente son paradigmáticas con este fenómeno, como las provincias del norte, Salta, toda la zona de la cordillera, la Patagonia Argentina, Victoria Entre Ríos, Capilla del Monte, muchos de ustedes seguramente habrán ido. Y por detrás de esos fenómenos, en esas provincias, ya en principio de los años 40, ya había comisiones de las Fuerzas Armadas, por ejemplo la Marina, que en los años 60 formó una comisión para investigar hechos en la Antártida, en las bases aeronavales de comandante Espora, Punta Indio. Y hoy nos encontramos con un fenómeno que es recurrente y que, si bien hay que investigarlo a fondo porque es importante y realmente por detrás hay cosas para investigar que le pueden aportar a la ciencia mucho y mucha información y muchos quizá descubrimientos, nosotros también queremos hacer la diferencia de que también hay fraudes y hay cuestiones que hay que dejarlas de lado para que realmente lleguemos un poquito a la verdad. Previamente estuvimos viendo una serie de videos. El tema OVNI abarca las expectativas de mucha gente, están aquellos que han tenido experiencias y los ha llevado a tratar de descubrir qué fue lo que vieron. Están aquellos que creen que hay posibilidad de vida más allá de nuestro planeta, en otros sistemas, quizás en nuestros mismos sistemas. Están aquellos que investigan por el simple hecho de investigar desde una concepción de descubrir nueva información. Y están los que, como nosotros, a partir de esa experiencia que tuvimos, empezamos nuestra investigación. Yo les voy a hacer una reseña de todo lo que abarca la historia, el tema OVNI, y para llegar a la Argentina. Vamos a la primera. El tema OVNI reúne muchísima gente que se concentra. Anda pasando que hay una serie de datos que vamos a ver. ¿Qué involucra el fenómeno OVNI? Observación, fundamentalmente. Los testigos dicen ver algo. Cuando hablamos de testigos, hablamos de gente común, como cualquiera de nosotros, pilotos, controladores aéreos, científicos, amas de casa, no tiene límites. Cualquiera puede ser testigo de un fenómeno OVNI. A la siguiente. ¿Qué requiere poder hacer una buena investigación? Evidencia física. El OVNI muy pocas veces nos da evidencia física.